Good, nice. There we go. There we go. Días, amigos, pues ya llegó el sábado y ahorita va a venir Armando por mí, mi amigo con el que estoy trabajando este proyecto. El día de hoy ya se me calmaron un poquito los nervios, pero ayer y toda la semana pasada estuve un poquito ansioso por este momento, pero en el buen sentido, porque como les comento, esta es una oportunidad que se nos está dando y la verdad es que no pude hacer ni música ni videos para YouTube. No pude hacer nada la semana, toda esta semana. Son oportunidades únicas que suceden. La verdad es que son pocas las veces que me siento así, con esta sensación de que yo sé que un proyecto puede abrirme las puertas y puede mejorar mi carrera profesional. Así que por eso esta semana estuve súper enfocado, estuve relajado. Casi no estuve haciendo actividades como normalmente las estoy haciendo, de estar haciendo música, estar grabando videos, estar trabajando. Me la llevé súper calmada para estar enfocado para este día. Entonces déjenles cuento un poquito con más detalle qué es lo que va a suceder. La marca Deuce está haciendo una alianza con un entrenador de los Lakers que se llama Phil Handy. Y este entrenador, como les dije, es un entrenador personalizado y entrena a los jugadores de los Lakers como a LeBron James, entre otros. Hoy le vamos a hacer una entrevista, vamos a grabar un poco alrededor de cómo entrena a un jugador. Cuando yo empecé en el mundo de la videografía, uno de mis metas es trabajar con compañías grandes que están relacionadas con deportes, porque me gusta mucho el deporte. Pues, aunque no fui muy fan de los Lakers durante toda mi vida, mi papá y mi hermano siempre fueron súper fanáticos de estar jugando básquetbol, de estar viendo todos los partidos, de estar viendo las temporadas, las finales. Entonces, obviamente, pues yo estuve involucrado en todas esas actividades, así que el básquetbol siempre estuvo súper presente en mi vida. Obviamente yo jugué también en los equipos de mi primaria, secundaria, preparatoria. En realidad no tengo ningún equipo en específico, pues es una súper oportunidad poder trabajar con alguien que está directamente relacionado en la NBA. Y pues esta marca está súper cool, me dieron esta bolsita con algunas cosas, como unas camisetas y pulseras, y les quiero mostrar porque ya me hace falta un cambio, ¿no? Un cambio radical. Así que me regalaron esta pulserita, está súper curada. En la parte de abajo les voy a dejar el link de esta marca, es de aquí de San Diego, y me dieron también esta pulserita, está súper padre. Y me dieron esta como suéter, camiseta, está muy curada. Así que yo creo que el día de hoy me voy a poner esta para pues ir con todo el vibe de la marca y representando la marca. Así que me lo voy a poner a ver qué tal me queda. Como en 15 minutos va a llegar ahorita Armando por mí para ir a desayunar algo y después de ahí tomar camino para Los Ángeles, porque vamos a hacer como 2 o 3 horas. Amaneció un poquito nublado, ojalá que en Los Ángeles esté despejado porque tenemos que grabar un poquito en la calle, algunas escenas para darle un poquito de contexto al video de dónde estamos. Y pues hoy voy a sacar mi cámara ya para poder bloguear un poquito con mi cámara normal y no con el celular, porque ayer estuve grabando un poquito con el celular y la verdad es que se ve súper feo. Y pues quiero que disfruten también de lo que yo estoy viendo, de lo que estoy viviendo, con un poquito de mejor calidad. ¿Qué tal? Me gustó, me quedó al cienazo. Y esta pulserita me gustó mucho, súper cool, aparte del material se siente súper, muy buena calidad. Así que bueno, ya voy a terminar de prepararme porque en cualquier momento puede llegar Armando. Y esta pulserita tal vez me la puedo poner del otro lado. Voy a estar lleno de luz el día de hoy, pero vamos a representar a la marca. Les voy a mostrar un poquito de mi vista aquí en el hotel que me rentaron para quedarme por mientras. Estoy aquí en el centro de San Diego y ya están a punto de llegar por mí. Así que ya empaqué todas mis cosas, ya estamos listos. Ya está lista mi ropa, las lámparas, los tripiés y todo el equipo para sacar la chamba. Así que, bueno, vamos a prepararnos. Uf, esto se va a poner bueno, chicos. Venimos ya en camino, nos falta una hora aproximadamente para llegar a Los Ángeles.
Desafortunadamente nos está cayendo aquí un poquito de lluvia, así que no vamos a poder tomar tantas tomas en lo que es la ciudad, pero ahorita vamos a ir en búsqueda de dos que tres murales para dar un poquito de contexto al inicio del video. Y después de ahí vamos a ir al gimnasio donde vamos a grabar al entrenador. Esperamos que no nos caiga la lluvia cuando estemos grabando en los murales. Espero que no haya tanta gente para que se pueda apreciar bastante bien el mural. Pero hasta ahorita hay un poquito de tráfico, un poquito de lluvia, pero vamos platicando muy a gusto aquí con Armando y Maggie. Ahorita que me baje los voy a presentar bien como se debe, porque ayer los presenté con el celular, pero estaba muy zarra, la verdad, la calidad del celular. Así que vamos a hacer las cosas bien, amigos. Ok, ya llegamos aquí a Los Ángeles. Ahora sí, Maggie, Armando, ¿qué onda? Familia, amigos y demás. Colegas. Colegas. Yo no vengo a Los Ángeles desde que tenía 17 años, así que todo ha cambiado. Ni me acuerdo. Bueno, vamos a grabar un poquito aquí en el Staples Center. La casa de los Lakers. ¡Woo! Acabamos de encontrar los murales de Kobe y de Nipsey. Van a salir en el video, así que tenemos que grabarlos. Acabamos de tomarle video ahorita a uno de los murales más icónicos de Los Ángeles en este momento, de Kobe Bryant. Y la neta se siente como... se siente como cuando vas a la iglesia y alguien acaba de fallecer y está ese mood como de silencio, ¿no? Ya llegó la hora de comer. Estamos aquí en un lugar que se llama Egg Slot. Son unos sándwiches de huevo. Esta plaza se llama Grand Central Market. Y hay un montón de lugarcitos para comer y tomar. Se ve muy bueno todo. Bendito LA. Buena opción. Hey, ese Exlot es el... Llegamos a las instalaciones donde vamos a grabar y ahorita nos vamos a encontrar con las personas que vamos a entrevistar y buscar la composición y la locación. La ubicación donde vamos a hacer la entrevista y las demás tomas. Ya llegamos aquí en un gimnasio de una universidad de segunda división y nos prestaron ese espacio porque el espacio donde normalmente entrenan los jugadores de los Lakers está ocupado el día de hoy, así que fueron muy amables de prestarnos este lugar y estamos haciendo ahorita como un recorrido para buscar la composición para la entrevista y ya empezaron a llegar personas aquí para asistirnos. Todo el show. Hay muy buena iluminación afortunadamente, así que no vamos a batallar con eso. Bueno, amigos, yo voy a empezar a trabajar, así que voy a empezar a grabar ahorita a lo mejor con el celular porque ya tengo que posicionar esta cámara, así que ahorita nos vemos en un ratito. Good. Nice. There we go. There we go. Awesome.
BYOG. Be your own GOAT. You know, it's something that I came up with about 3 years ago. Just a concept of being around some of the greatest athletes to ever play basketball. You know, you always hear conversations of people asking, who's the GOAT? Who's the GOAT? You know, one thing I started taking from that was just how people in everyday life didn't really understand that each of us, I don't care what we are, what we're doing, photographers, doctors, librarians, school teachers, whatever, athletes, entertainers, no matter our occupation or what walk of life we are in, we all have a certain amount of greatness that we can reach every day. And so I just kind of started thinking about, like, man, you know, I want to be my own GOAT. You know, I want to be as great as I can be every day in my field and in this industry. And so it was one of those things where I just started thinking about how can I push myself to be great every day. And I just came up with this whole Be Your Own GOAT slogan. And really, I just try to use it to inspire people on a daily basis to push yourself to be the greatest version of yourself every day and not settle for mediocrity. Yeah, same, right? When I get into my shot, I'm still late. Okay. Push, heavy, shot. There we go, up and bounce. Louder, come on, quick. Muy bien, amigos, pues ahí tienen lo que pasó este fin de semana pasado con este proyecto. De verdad que me siento súper emocionado, me siento súper agradecido porque esto va a seguir continuando. Más adelante les voy a dar más sorpresas como estas. Traté de incluir un poquito del video oficial dentro de este vlog para aquellas personas que no han visto el video oficial. De todas maneras, en la parte de abajo voy a dejar el link para que vayan a ver el producto final. Y bueno, también estoy planeando hacer un video un poquito más técnico para las personas que están buscando tips y consejos acerca de cómo entrevistar, cómo hacer ciertas tomas, qué equipo usar. Así que voy a agarrar este video para poder dar un poquito de tips, un poquito de consejos, para contarles un poquito del proceso de cómo se dio toda esta grabación y así puedan sacar algo de provecho con algunos consejos que les pueda dar. Solo les puedo decir que después de 2 años y medio de estar haciendo videos, por fin siento que llegó un proyecto del cual me siento súper orgulloso y siento que me he estado preparando para este momento. Al principio sí me sentí nervioso antes de ir a grabar, pero una vez que llegué a la cancha me sentí súper bien, sentí que estaba en mi zona y también el producto final me encantó y les encantó también a las personas que recibieron tanto la marca como el coach. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Me siento súper emocionado y agradecido. Para todas las personas en Instagram que me estuvieron apoyando, les agradezco mucho. Ya creo que no tengo muchas cosas que decir. Ya no quiero alargar más este video. Simplemente, si te gustó, pon una manita para arriba. Si quieres ver más videos como este, o dime en la parte de abajo qué otro tipo de videos te gustaría ver. Y pues suscríbete para que puedas ver más videos una vez que publique. Así que gracias y nos vemos a la próxima.